maquinones que sea. Hey. Ahí va la puta piedra. Mete ahí tantito, a ver cómo. Me falta una puta piedra allá abajo, güey. Es que el pico es este. Seguimos con más información de este proyecto Rescatando Nuestro Reino Olinco. Saludo con gusto al ingeniero Guillermo Ortiz, que pues él está aquí aportando todos los conocimientos y está pues aportando más allá de todo esto, pues con mucha unión que está haciendo el pueblo de Naulinco. Los saludo con gusto, ingeniero. Buen día, ¿cómo va el avance del proyecto Rescatando Nuestro Reino Olinco? Buenos días, vamos pues bien, vamos bien, nada más encontramos aquí un poco de piedra. En esta parte pueden verla acá y en esta otra. Y el domingo sí vino algo de gente, a pesar de ser domingo de Ramos. Hoy es miércoles, pero también vinieron por ahí unos voluntarios y otra gente que nos están mandando también otros voluntarios. Ellos no pueden venir a trabajar, pero ellos mandan dinero para contratar los voluntarios. ¿Aproximadamente cuántos metros son que ya están entubados? Son 42 metros, apenas van 7 tubos. Y de aquí a donde está la parte más difícil son 250 metros. Ya más o menos se va avanzando la zanja hasta aquella parte. Esperamos que en 2 faenas más ya poder entubar toda esa parte. Ya se ha acarreado tubas a la parte última, ¿no? Nada más para que esté listo para colocarlo. Sí, aquí tenemos 330 metros de tubo y el siguiente, que con lo que ha cooperado ya la gente, ya tenemos otros 70 tubos en bodega. Aquí tenemos 55 y tenemos 70 allá en bodega de lo que ha cooperado la gente. ¿Está siendo favorable la respuesta del pueblo de Naulinco? Sí, vamos muy bien, llevamos un poquito más de un mes y ya llevamos más de 400 mil pesos. Que es con lo que se está comprando la tubería, y pues yo creo que sí lo vamos a lograr entre todos. Vemos las vainas cada 8 días, pero me llama mucho la atención personal que también está trabajando entre semana. Sí, hay personas que vienen entre semana y igual la brigada de topografía, con ellos ya tenemos como 3 semanas trabajando, que también por aquí los ando apoyando, y ellos vienen los martes, miércoles y jueves. Por aquí andamos en esos 3 días, porque sí está medio complicado para sacar los niveles en la parte más fea, ¿no? ¿Unas palabras para el pueblo de Naulinco, ingeniero? Sí, pues que ojalá y nos sigan apoyando, el proyecto va bien, llevamos buena respuesta de la gente, pero pues nos hace falta un poquito más, ya que ojalá y nos sigan apoyando. Gracias, ingeniero. Nosotros continuamos en este recorrido, por supuesto, con más información. A continuación, pues una plática con el señor Rafael Gómez, quien está al frente de este Comité Ciudadano Rescatando Nuestro Río Naulinco. Seguimos con más información. Saludo con gusto al señor Rafael Gómez, quien está al frente del Comité Ciudadano Rescatando Nuestro Río Naulinco. ¿Contento del avance que se va haciendo? Sí, la verdad, muy contento. Como ustedes han visto, seguimos avanzando, la gente se sigue uniendo y ojalá las partes de arriba, como diciendo aquel el gobernador, nos voltee a ver, porque la verdad es muy necesario la limpieza del río Naulinco. Lo vemos también en unas imágenes trabajando, ¿no? Metiendo pues manos a la obra, de que pues se está dificultando mucho por el terreno rocoso, ¿no es así? Sí, la verdad sí, como te das cuenta hay partes muy difíciles, como esta que está aquí y la parte de acá, que pues hay unas piedras muy grandes. Y ahí poco a poco, gente que se está uniendo, que sabe cómo tratar para volar esas piedras, se sigue uniendo. Platíqueme del sentimiento que vivió usted la primera vez cuando se entubaron estos, pues válgase la redundancia, estos tubos. Pues fue un momento histórico para Naulinco, ¿no es así? Sí, la verdad sí, es algo que no sabe uno explicar. Es una emoción muy grande que se siente. Y como uno la siente, yo digo que también la siente Naulinco. Todos los que vienen a trabajar la sienten, porque lo ven y nos lo dicen rapidito. Dicen, no, es algo que está muy, muy bien y muy bonito, que el día de mañana lo vamos a ver.
pues que siga invitando a las personas, don Rafa. Sí, ojalá se sigan uniendo, así como hemos dicho, que se siga uniendo Noblinco, que se una, y la gente que esté afuera, que ojalá nos apoye, que nos siga apoyando. Acuérdense bien que esto es para el bien de Noblinco, y así como aquí, puede haber otras partes que también lo pueden hacer. Tomar esta iniciativa, tomarlo tal vez ejemplo, ¿no?, de motivación para otras regiones del estado, o por qué no tomarlo en cuenta para el país. Sí, la verdad, puede ser para partes de aquí cerca que también se ve que están ensuciando los ríos. Y ojalá, así como ven este, tomen la iniciativa los demás. Muchas gracias, don Rafael. Pues nosotros vamos a seguir con más información y lo dejo con estas imágenes del trabajo de Rescatando Nuestro Río Noblinco.